somos un grupo de amigos, ¿no? Que tuvimos una idea de hacer algo por la educación en México y decidimos que una manera de hacerlo era quizá compartiendo un poco del conocimiento que nosotros hemos adquirido aquí al estar en contacto con un montón de recursos, de gente, de ver pláticas y de ver lo más moderno de lo moderno. Nos juntamos varios amigos, estamos en Boston, muchos becarios de la Fundación México en Harvard, varios científicos, algunos de MIT, otros en Columbia, Yale. Nos juntamos en mi casa y dijimos que queremos hacer un proyecto así como para México. Decidimos hacer más clubes de ciencia. Decidimos que bueno, era una manera de quizá decir, bueno, vamos a México y hagamos algo, ¿no? Por nuestro país. Creo que cuando inicias en la ciencia, de alguna manera quieres compartir lo que tú aprendes y hacer que otras personas pasen por la misma experiencia. Son cosas que cuando tú cursaste la licenciatura dices, ah, me hubiera gustado saber de esto, o por qué no me explicaron esto, ¿no? Creo que hay dos vertientes. Una vertiente es que la gente que ahorita va a tomar el club de ciencias se ponga las pilas y ellos den un club de ciencias ellos mismos. Y la otra es que nosotros también tenemos un rol de pues ver qué estudiantes son buenos, cómo les podemos ayudar y cómo los podemos hacer que sigan adelante, por lo menos en el campo que nosotros conocemos, que es el de la investigación. Al Club de Ciencias es la primera vez que participo. De hecho, yo conocí a los organizadores recientemente. Son personas muy entusiastas que repentinamente organizaron un grupo. Estoy participando en el Club de Ciencias como un instructor, en particular dando un taller que es sobre la metodología de PCR. Quise dar un Club de Ciencias que trajera o le llamara la atención a los chavos el hecho de poder manipular datos genómicos. Creo que es súper necesario para los chavos hoy en día, y especialmente en México, donde se necesita ya dar el salto a generar masa crítica de personas bien preparadas. Que en México, en primera, se necesitan mucho más investigadores. En segunda, se necesita promover, aunque no todos los que vayan al Club de Ciencias van a ser investigadores, pues el chiste es pues impartir un poco de conocimiento y tratar de que eso se quede plasmado. Será muy importante para que en México se generen personas más capacitadas que puedan resolver problemas tanto en el campo como en la industria. Necesitamos, creo que, crecer la organización y de una manera muy pensada, muy ordenada, incluir a toda la gente, ¿no? Realmente que todos estén convencidos que un proyecto en ciencia para jóvenes sería algo que va a mover muchísimas cosas en México.